Siempre lo he dicho, llegué con pelo y hoy no tengo pelo. Muchos años he estado en este mismo sitio hablando, en el Parlamento bicameral y en este Parlamento unicameral. Y les debo ser sincero, este es uno de los momentos que me siento más satisfecho de poder presentar un proyecto de acuerdo. Llegar a este proceso o a este proyecto de acuerdo ha sido una experiencia de vida interesante. No tengo un familiar directo en el espectro de los trastornos del autismo. El autismo me ha perseguido a mí de otra manera. Familiares, amigos, y todos los días se sigue mostrando ante mi vida de maneras extrañas. Y una vez dije, Señor, ya sé cuál es tu mensaje. Y comenzamos desde el equipo de Primero Justicia, de nuestra unidad que atiende la familia. Pedí consejos y hablé con Tomás, con Julio. ¿Por qué no nos metemos a discutir este tema e intentamos ver qué podemos hacer para ayudar a miles de venezolanos? Y ahí inventamos una cuenta en el Twitter y la llamamos arroba proyecto de autismo BE. Y de ahí empezó gente a comunicarse con nosotros y empezó a gente a organizarse en el país. Y hoy más de 22.000 familias en todo el país han logrado agruparse en mesas de trabajo para darle a Venezuela la ley de autismo y justicia social para miles de venezolanos. Estimados colegas, la mayoría de nosotros, y en ellos me incluyo yo, sabemos poco de autismo, o sabíamos poco. En el último año he tratado de buscar toda la información necesaria y aprender eso que mi colega o mi amigo secretario decía, Asperger, Asperger, etcétera. Yo no digo nada, porque a mí me tocó transitar eso también. Y no sabía si era Asperger o era Asperger, era autista. Y tocó transitar este camino. Estimados colegas, 7 de cada nacimiento, de cada 1000 nacimientos, están en el síndrome del autismo. El mundo entero ha tenido que abordar el tema del autismo en los últimos años, sobre todo por la relación, contaminación ambiental con la presencia de metales en los organismos de los ciudadanos del mundo que tienen hoy autismo. Ojo, y cuando revisamos, las poblaciones autistas más grandes del país están en Carabobo, contaminación del agua. En Bolívar, presencia de metal en las aguas, entre otros temas. Pero el tema, estimados venezolanos, es que no estamos preparados, nadie, para preparar este tema. Ver a un ministro, que tampoco lo voy a criticar, sino porque es un proceso cultural, manifestar o relacionar la palabra autismo con el que no le para nada, como el tonto, etcétera, es una aberración que no puede seguir existiendo en un país que tiene que ser solidario con una población que no tiene la culpa de que todavía relacionen esos temas. Hay un tonto que llamaban Isaac Newton, que tenía casualmente el síndrome que hoy está mencionado en el mundo, que cuando le cayó una manzana en la cabeza, se puso a pensar y a decir, ¿por qué me cayó esta manzana? Alguno de nosotros, si nos cae una manzana en la cabeza, quizás digamos una grosería y no desarrollemos ese pensamiento. Hoy, estimados venezolanos, si un ciudadano de Tucupita, si un ciudadano de San Fernando o un ciudadano de Calabozo tiene algún familiar
que presente características vinculadas al síndrome TEA o del trastorno del espectro autista, tiene que rodar hacia Caracas a buscar el único sitio que lo pueda ayudar o institución pública que lo pueda diagnosticar. La maestra Teresa, allá en el municipio Alberto Adriani, en el Vigía, le llegó la señora Juana diciendo: aquí te traigo a mi niño autista para que se integre al salón. Y la maestra dijo: ¿y cómo hago si aquí no hay audífonos para atender los problemas de audición? No critico a la maestra tampoco, porque en ninguna universidad venezolana a ningún maestro, licenciado de educación o pedagogo le dan un ápice, una palabra que les pueda decir a ellos qué es el autismo. Hoy, si de algo sirve este Día Internacional, es para que el Parlamento Nacional intente ayudar en la búsqueda de justicia social, de integración democrática, de miles de venezolanos que hoy no tienen nadie ni ninguna institución que pueda contribuir a su inserción social y a su comprensión, ayuda e investigación. Por eso es urgente que el gobierno nacional, el Ejecutivo Nacional, tiene que crear el Instituto Nacional de Autismo para poder buscar un instituto que ayude en la investigación, en la promoción y en el estudio de una situación como la que hoy tenemos. Este acuerdo que leerá el secretario tiene un punto importante, que es a la final el objetivo de toda esta gente que no quise saludar iniciando. Aquí está la Federación de Asperger de Venezuela, aquí está Sovenia, aquí están niños, jóvenes con el síndrome del TEA, que nos esperaron pacientemente a esta hora, que allá están arriba muchos de ellos, y que debemos darle las gracias porque el amor de los autistas llegó a este Parlamento, y que ojalá no veamos a nadie más en Venezuela relacionando la palabra autista con otros conceptos. Este acuerdo les pide a todos ustedes, colegas, que incorporemos en este periodo legislativo, no en otro, en este año legislativo, la nueva ley de autismo de Venezuela, y que la Comisión de Desarrollo Social, que coordina mi compañero Pizarro, le entregue día y noche a un proyecto que hoy afecta a miles de venezolanos. Nosotros necesitamos, Pizarro, que en este país no salga de una academia un bombero, no salga de una academia un policía, no salga de una academia un guardia nacional sin saber que es un autista. Porque los lamentables hechos de febrero, que no quiero colocar conceptos políticos, allá en el estado de Bolívar, hubo un joven que leyó un guardia nacional y le dijo: mírame, no lo miró, háblame, no le habló, lo iba a agarrar y no se dejó agarrar, nunca supo que estaba en presencia de un joven con autista, y eso no puede ocurrir en este país nada otra vez. Nuestra policía, nuestros guardias, nuestros bomberos tienen que saber que hay unos venezolanos que no están enfermos, sino que ven la vida de otra manera, que ven la vida bajo otro concepto. Mi solidaridad, mi afecto y compromiso de esta Asamblea Nacional para decirle a los venezolanos con autismo que cuentan con la Asamblea Nacional. Dios bendiga a los autistas de Venezuela.